Señores, saludo a todo el país, saludo a los Estados Unidos y saludos a Europa. Hay tanta gente que llaman para que uno lo salude. Bueno, lo que la República Dominicana comenzó a conocer esta mañana, la Operación Falcón, que abarca unos 80 allanamientos en la capital, Santo Domingo, Santiago y La Romana. Esas operaciones están dirigidas por la DEA, la Agencia Antidroga de los Estados Unidos. Oh. Entre los detenidos están Danibel Gómez, la ex esposa de Franklin Mirabal. Juan Maldonado Castro, titular de Comunidad Digna de este gobierno, fue diputado por el PRD. María Olimpia Tavares, Lenin Vladimir Torres, Delfina Polanco y Juan José de la Cruz. Todos están acusados de narcotráfico y lavado de activos. Y hay dos mujeres vinculadas a la televisión que están siendo mencionadas en estos casos, pero cuyo nombre no han sido facilitados por los 60 fiscales que están rastreando todo el país. Los allanamientos van a seguir. Lo encabeza la Dirección Nacional de Control de Drogas y la Procuraduría General de la República. Dentro de las incautaciones están edificios de apartamentos, ¿cómo?, vehículos de lujos, relojes Rolex, Elia, bombas, estación de expendio de combustibles. Ya están en poder de la Procuraduría General de la República, sobre todo en Santiago, pero eso abarca todo el país, porque esta red incluso no se ha dicho, pero va a tocar la parte artística también. ¿Qué? Sí, ay, es muy amplio, todavía no hay detalles. Sí, dice. Fíjense que estos operativos fueron sorpresa, no hubo aparataje periodístico. Y lo que se dice es, y tiene que ser así, ¿por qué se producen estos allanamientos? Por una disposición de las autoridades estadounidenses que vinieron aquí con el expediente de la ley de lavado de activos. Esta gente movió millones de dólares. Y la gente cree que ya es fácil. Aquí no es fácil tampoco. Aquí nada más es fácil si encuentran complicidad con las autoridades dominicanas. Y como no se creen las autoridades dominicanas, por eso los 80 allanamientos en todo el país. Bueno. ¿Cómo? Todo viene... después de la confesión de César el Abusador. Por cierto, fue retrasado el juicio que se le sigue al diputado del PRM, el señor Miguel Gutiérrez Díaz. El juicio era esta semana, lo diputado trasladaron porque él tiene otro caso pendiente en la Florida, en Miami. A él lo agarraron en el aeropuerto de Miami. Está preso allí y la titular, la magistrada, dijo que no, que hay que, pidió una especie de espacio porque a él le han descubierto otro expediente, a él lo acusan de meter drogas desde Colombia vía República Dominicana, Estados Unidos. Él está vinculado, ese es un expediente. Fácilmente le puede tocar cadena perpetua, fácilmente, wow, de acuerdo. Fíjense que después que agarran a esta gente, es que hemos visto algunas cosas aquí. La ley de lavado de activos es un delito internacional y los países todos se comprometieron a perseguir este delito en cualquier parte del mundo. Por eso que ustedes ven que la DEA viene aquí como Juan por su casa y participa y encabeza los operativos. Es la DEA que le dice al Ministerio Público, vamos a tal sitio, porque la gente no sabe que con las redes sociales todos estamos ya fichados. Claro. Y aquí hay gente que se come un pan en Barahona y pone una foto. Me estoy comiendo un pan, sí, en Barahona. Exacto. Y con Orondo. Y sí, otros compran una bicicleta y toman una foto con un tipo de dudosa reputación. Las mujeres de la televisión que están vinculadas a eso. Ay, papi. Tienen una amplia trayectoria de publicaciones. Y además han hecho unas compras muy fuertes en este año, en año de pandemia. Y tú te puedes aparecer y diga que yo compro una vana de $10,000 así. Aquí en este grupo nada más hay uno que va a hacer eso. No, aquí abajo, donde estamos.
Hay uno. Nelson. Nelson, pero Nelson es un hombre, ¿verdad? Vertical, un hombre trabajador. Entonces. ¿Qué dice uno con Nelson? Nelson tiene un chel y está callantando uno. Entonces, Miguel Gutiérrez fue detenido el 17 de mayo de este año en el Aeropuerto Internacional de Miami. Ahí lo agarraron. Pero dicen que están, lo que tú, que esto apenas está empezando. Y es la. A mí. No tengo. Pero no gagué tanto para. No tengo susto. No, porque es delicado y es lamentable. O sea, ver gente que ha caído en esto por una cuestión de ambición. Y dicen que la lista es larga. ¿En serio? Que apenas está comenzando. Bueno, pero no hay duda de que estos operativos van a seguir. Bueno, está. ¿Ustedes saben quién está preso? Dios mío, tú traes un preso todos los días. Luis González, titular de la Procuraduría Antilavados, está preso. Luis González. Está siendo investigado por serias irregularidades. Él había sido nombrado mediante un concurso durante la gestión de Jean Alain. Yo he dicho aquí, y ustedes me han dejado solo, cuando yo he dicho que el Ministerio Público se ha robado mucha parte de los cuerpos del delito. Y él, oye el cargo que ese tipo tenía... Encargado de antilavados. ¿Tú sabes lo que es eso? Son las incautaciones que hacen. Por eso los fiscales son clave. Cuando Quirino y cuando Eduardito, solamente porque este país, que en esa materia hay que intervenirlo, no fue lo que dijo el fiscal lo que encontraron ahí. Porque el fiscal es que levante el acta, papá. Aquí hace un allanamiento y habían 10 burras y el fiscal pone 5. Es lo que el fiscal ponga. Tú no oyes cómo la vaina. Por eso que los fiscales se han hecho millonarios en este país. Este cayó en el gancho y lo están investigando. Y te voy a decir una cosa. Él tiene que demostrar su inocencia, si no va para el bote. Y si fácilmente su trabajo, como están diciendo las autoridades, viene de Estados Unidos, va para allá. Porque nosotros tenemos un acuerdo de extradición con Estados Unidos. Señores, funcionarios, legisladores, políticos y ciudadanos en general, ténganse cuidado. Como ustedes se muevan, ya la pava no ponen a donde ponía. Ya este país no era lo que era antes, que tú te robabas lo que te daba la gana. Aquí, por eso yo te digo que esta clase política dominicana tiene que colar su café, claro. Ya no es lo mismo de antes. No es lo mismo. Ya tú no te puedes robar una vaina de que te fuiste para tal sitio. Ya ni siquiera en Gran Caimán, en Panamá, ya esa cuenta. Esos paraísos fiscales ya están fiscalizados. Ya eso. Y este país ha sido una lavandería del narcotráfico, del lavado de activos. Este país... Aquí hay que averiguar todas las torres que se han hecho en los últimos 20 años. Hay que averiguar de dónde vino. ¿Y estos vehículos tan caros? No, pero el vehículo de torre, hermano. Torres. Entonces, estamos diciendo que, mira, este país no soporta una investigación. Se derrumba la sociedad, para que tú lo sepas. Pero aquí hay una torre que no se ha mudado nadie nunca. ¿No se ha mudado? No, nadie vive en ella. ¿Y qué pasa? Bueno. Yo te voy a decir ahorita dónde está. Que los apartamentos cuentan con 1 millón, esa. ¡Tonto, no es eso! Con 1 millón, pues, aquí hay cualquier carajito en un barrio, te enseño 1 millón de dólares. Pregúntale a Nelson. Pero por eso te digo. Hoy la fiesta que hacen, ¿cómo tú crees que son? En la Venezuela, ¿cómo son las mesas en la Venezuela? ¿Tú crees que un pasa cantando? Pues todo el mundo sabe por qué. Entonces, la investigación de este señor, y es un buen mensaje para los fiscales, que creen que porque son fiscales están para robar y no es así. Vi esta mañana un comentario de alguien que decía, es que se cae por su propio peso, por la ostentación, que es lo que ahora están siguiendo. Claro. Villa, va, claro. Fin de semana, jipetas, cosas, y le están poniendo el ojo a todo el que anda en eso. Bueno, claro. Porque se vuelven locos con las redes sociales y convierten aquello en una vitrina. Claro. Eso es lo que está haciendo. Te tengo una pregunta. Vamos a ver. Yo sigo con mi tema. No trate de variarme. Bueno, si quieres termina y me dice. La hace ahora. Hablar, pues. El presidente Abinader anuncia 5.000 nuevos policías. Ah, pero es un tema nuevo. 3.000, claro, tonto. 3.000 ahora y 2.000 en enero, policía nuevo. Van a enfrentar, según el presidente Abinader, van a enfrentar la delincuencia y la inseguridad ciudadana. Y él reflexiona y dice. Paguen bien. Y dice. No es cuestión de pagarle. Aquí hay millonarios que son unos ñau, ñau. No te lleves de eso. Dice que no, fulano es rico. Rico y está robando. ¿Por qué rico es ese? Entonces, mira. Entonces, el presidente atribuye a esta ola de criminalidad y delincuencia a la falta de oportunidad y al narcotráfico. Pero yo le quiero sugerir al presidente Abinader. Presidente, no es policía que necesitamos.
son miembros del servicio secreto. Sí, porque por ejemplo, cualquier pelafustán en un barrio tiene una gatadera de dinero y bebedera y romo, y cuando tú averiguas no trabaja, no ha heredado nada, ya ese tipo hay que ponerle los cuerpos de inteligencia atrás. Oh, pero tú sabes lo que dijo un Maserati en Capotillo. No, pues, entonces la policía no lo sabe. La policía no lo quiere saber, porque con un semanal la policía resuelve ese problema. Entonces, yo le sugiero al presidente de la República que amén de lo operativo, que la gente está harta de ver policía encaramado en camioneta. No es ese operativo que queremos. Es que vayan a los puntos clave mapeados, donde están los delincuentes, y vayan a buscarlo. Eso es lo que la gente quiere. Esa es la realidad. Bueno, te iba a preguntar. Yo he echado el día entero riéndome. Haití rechazó la vacuna. Eso es lo que te iba a preguntar. Mira, esa es la pregunta que él tenía. Un donativo Michael dice de 100,000. Que es la dignidad del pueblo haitiano. Me acaba miren, de decir. Haitianitos, sí, sí. O haitianos. Miren, haitianos. Está bien, no cojan la vacuna, pero aquí no van a entrar sin vacunar. Este gobierno que se empantalone. ¿Y tú traes migración? Ustedes ahora no quieren. ¡Tonto! Hoy nosotros vacunados y ellos no, ¿y tú crees que sí? Que vengan. Hay que sellar la frontera porque ellos no se quieren vacunar. ¿Y por qué ellos no quieren coger la vacuna? Oye, pero le estamos regalando. ¿Y a AstraZeneca le mandaron? No. Mire, nosotros no queremos eso. Oye, pero señores, pero señores, pero. ¿Cómo que hizo el año? No, yo no quiero eso, que no quieren ese. Señores, pero ven acá. No, a mí lo que me da es que ahorita llenan este país de haitianos, digo, más de lo que está. Más de los que están los haitianos donde quiera, pero no están vacunados y el gobierno se atreve a permitir que entreguen el país. Aquí lo que hay que hacer es muy fácil. Coge esa vacuna y la manda para la frontera y pone ahí al ejército. ¿Usted quiere pasar? Venga, pele el brazo. Ñanga. Y listo. Se puede, se pudiera hacer. Claro. Pero si ellos no quieren, menso, ¿verdad? Si ellos no quieren que no se vacunen, pero aquí no entran. Aquí no entran, no. Hay que hacerlo respetar a Haití en esa parte. Porque si el mundo está vacunado, ¿quiénes son ustedes? ¿Tú sabes que para no vacunarse? Los haitianos no quieren vacunar, ¿en serio? Pero que no. Ellos dicen que no creen en eso. En Haití no hay ni medio millón de gente vacunado, de 13 millones que son. El gobierno tiene que, está bien, es un gesto. El presidente el 17 va para también la. También mandó a Guatemala también y a otros. Bueno. Bueno, mira, entonces. Me informan que en New Jersey, en Patterson, en otros lugares, no funciona la Junta Central Electoral. No, nos llamaron allí que los dominicanos están cogiendo lucha para las actas de nacimiento, porque ahí también se funciona como oficialía. No levantan un teléfono y no hay personal. Y las quejas que vienen de allá deben ser tomadas en cuenta por el presidente de la Junta Central Electoral, que debe mandar a investigar qué ha pasado con las dependencias de la Junta en diversos estados de Estados Unidos. Eso hay que resolverlo porque eso le crea dificultades al contribuyente y sobre todo a una comunidad que pide muy poco, la comunidad dominicana, la diáspora. Hay que atender a esa gente allá y el presidente de la Junta Central Electoral, que lo veo muy activo, ya está pidiendo que los cuartos no dan, porque así es que comienzan todos. Pero está bien, no estamos en elecciones, pero yo creo que la parte de la oficialía del Estado Civil que tiene que ver con la expedición de actas de nacimiento tiene que averiguar. Y también que se dijo que las actas de nacimiento no van a tener tiempo de caducidad. Hay que investigar porque en algunos lugares están cobrando. Y esa es otra denuncia que hay que investigar. Bueno, más de 70,000 profesores van este jueves en el concurso de oposición docente. En ese concurso abarca las 18 regionales y los 172 distritos educativos del país. El ministro Roberto Furcal está exhortando al magisterio a que acuda y que ahí se va a hacer lo que, ahí se le van a poner las notas que saquen los profesores. También llama a todo el personal. ¿Cuánto que van a contratar? El día 20. El día 20 se reapertura. No, ¿cuántas personas van a? ¿Cuántos maestros? Van a participar 70,000 profesores. Y van a escoger 52,000 más o menos. Está bueno. Tienen que aplicar, ahí no van a pasar a nadie. Y el ministro estaba planteando que reciban a todos los estudiantes. Que por cierto, hay una denuncia de los frailes segundos de que están matriculando a niños haitianos allí. Bueno, eso hay que investigarlo. Si los haitianos tienen documentos,
y están legales, hay que darle educación, porque la educación es un derecho universal. Pero el llamado del ministro de Educación a inscribir, dice que están, ya están preparadas y que todos los profesores ya tienen un mes en la escuela, lo están ya adiestrando, están reparando las escuelas, y él dio instrucciones para que los distritos se encarguen de las escuelas, de la reparación de las escuelas y de todo, para que todo esté listo para el reinicio del año escolar, o el inicio del año escolar. Yo solamente le voy a exhortar a los padres que se encarguen de los hijos, que no le dejen nada más la docencia a los profesores. Eso hay que entenderlo. En Barahona, ustedes recuerdan el conflicto que hubo en Barahona con relación a la extracción de materiales de la minera Benford. Bueno, en el día de hoy la minera está anunciando, Michael Miguel, sí, la minera Benford Enterprise hizo las operaciones nuevamente de exportación de carbonato de calcio, asfaltar la parte que usarán en el muelle 4 de esa ciudad. El amigo Eduardo Ramírez, quien es encargado de comunicación de la empresa, dijo que van a abrir la puerta que existía antes para ahorrar un trayecto de unos 250 metros asfaltando esa parte, entrando por la calle Nuestra Señora del Rosario. Dice que no es verdad que ellos allí hayan provocado contaminación, que ellos proceden a lavar las maquinarias a los camiones cuando desmontan el material y que no están regando el material. Está exhortando de que han preservado unos 24 ríos que circundan por ese lugar. Y dice que incluso llevan a cabo una campaña de reforestación. Es bueno porque ya con esto los trabajadores que estaban en protesta logran volver a la normalidad. Esa empresa, tú sabes que el carbonato se utiliza hasta para la industria farmacéutica. La materia, yo aspiro a que alguna vez tengamos laboratorio aquí para ese tipo de material. Bueno, me informan que los comerciantes de la calle Duarte con José Matías Nava Verde por ahí han denunciado una arrabalización rampante. Ahora que el gobierno le ha metido manos a Duarte con París, yo creo que hay que... Señores, por ahí no se puede pasar, señores. Los transeúntes, los peatones no pueden transitar porque los venduteros se han apoderado de ese lugar. Atención, ministro Collado. Eso no es tarea de Collado, menso, es una tarea del ayuntamiento de la capital. Pero él fue para allá y dijo que eso lo iba a convertir en un boulevard turístico. David Collado, si tuviera vergüenza, no estuviera ahí. Pues él fracasó como alcalde. ¿Cómo que fracasó? Duarte con París. ¿Cómo que fracasó? No cumplió Duarte con París. ¿Quién? Él está buscando cámara, porque él cree que se va a caer una viga y él va a ser candidato. Pero él sabe que no. Cámara, David es bueno. Este es lo mejor en ministro. Mira, que Lorenzo, a David Collado le dan una puñalada y él te bota la sangre. Sí, él se rayó con David Collado. Pero mira, la arrabalización de la ciudad, eso hay que acabarlo, ¿eh? Lo mismo pasa aquí en la Avenida Mella. No se puede caminar la cerca. El pequeño Haití. La José Martí. La han convertido, ¿cómo se llama esto? Ahora por ahí hay muchos negocios. Empacadores y qué sé yo cuánto. No, la ola de robo que hay ahí. La ola de robo que hay ahí es muy fuerte. Así que eso hay que averiguar. ¿Qué es lo que Jordi está grabando? Yo, ¿qué es lo que tú vienes a estar grabando aquí? Tú sabes que él usa mucho picoteo. él usa mucho picoteo y trabaja, parece que con los comerciantes. Mira, entonces la operación Falcón está en pleno desarrollo. Sí. Conchole, sí. Pero. Pues dice Villalobos que son como 80 gente que va a. Por cierto, el ingeniero Pagán contribuyó con el Ministerio Público. Parece. Ofreció colaborar y parece que van a caer otros presos, Michael Miguel. ¿Cómo? De la operación Antipulpo. Él parece que lo apretaron o él decidió hablar, él confesó y le está entregando al Ministerio Público serios documentos que involucran a personalidades de la vida pública del país. Vamos a ver lo que dice el ingeniero Pagán. El Ministerio Público dice que ya existe un acuerdo, pero los abogados de él dicen que no. Tú sabes que cuando el cliente negocia directo, mira, con el Ministerio Público quedó enganchado el abogado, cobra ¿por menos. ¿Por qué quedó enganchado? Cobra menos. Porque ya es una negociación entre el Ministerio Público y el encartado. El abogado no participa. Y le han dado prácticamente. ¿Y los honorarios? Le pagan honorarios, pero no es lo mismo a tú lograr la variación de una sentencia. En este caso, lo que Pagán quiere es que lo dejen preso en su casa, arresto domiciliario, como están los demás. Está bien. Yo no sé si está bien o está mal.
Eso lo decide la justicia. Mira, claro. Mira ahí los encartados. De eso hay tres que están en su casa. Está Rijol de este lado, en su casa, que era contralor. Está Hidalgo, que era ministro de Salud Pública. Y está la hermana del expresidente Medina. Mírala allá. Entonces están en el bote estos tres que están de este lado. Alexis, Pagán y el señor. De la Rosa de Santiago. Y de la Rosa de Santiago. Dice Pagán que hay más. Pero el Ministerio Público no ha revelado las identidades. Una nota muy escueta, una nota diciendo que ya negociaron. Eso se estila en la justicia de Estados Unidos, sobre todo. Incluso el apresamiento del administrador de la lotería se produce por una colaboración. El apresamiento de ellos por una colaboración. Y la de Coral, otra colaboración. El de la Cámara de Cuentas, otra colaboración. Siempre que alguien confiesa y admite la culpabilidad, las penas son menores, porque ha ayudado. Eso fue lo que pasó en el juicio de Orlando Martínez, que Cabrera Durán, ¿verdad? Pero décadas después. Sí, 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 porque hubo que extraditarlo de Estados Unidos. Yo conversé con él, lo entrevisté, y a él se le garantizó que para él venir al país, a él tenía que garantizarle que si él colaboraba, su pena eran menos. Y a él le tocaron 10 años de cárcel, a los otros 20 años. Que yo creo que todavía en el caso de Orlando hay más. Hay uno por ahí. Hay uno que en la casa le incautaron que yo cuántos millones de dólares. Te debió el chinino. Chinino. Ese se mencionó siempre. Pero así es la justicia dominicana, señores. Así es la justicia dominicana. Ustedes vieron ayer la audiencia. La magistrada mandó a callar a Jenny Berenice. Ayer en la audiencia de la operación. ¿Cómo así? De la operación. Con relación al apresamiento del ex procurador Jean Alain. Jean Alain está muy mejorado. No es lo mismo andar en una jipeta con aire acondicionado y cuatro guardaespaldas, con el aire y con todo el poder, a tú estás reducido a unos pantalones cortos en Najayo. Eso tiene que ser un ejemplo para la gente, pero lógico. Tata Calvo. Tata Calvo atrás. Yo no sabía que él estaba calvo. Está botando el cabello. Mira. Porque, señores, hay tres cosas que el ser humano tiene que cuidarse. Del poder, del dinero y de la fama. Si te vuelve loco con una de esas tres cosas, va a parar ahí. Por eso hay un pasaje bíblico. Y las mujeres también, Bolívar. No, no. Hay un pasaje bíblico que dice, los humillados serán ensalzados y los ensalzados serán humillados. Este es un juicio, este es un caso. Él dice que lo que hay contra él es una venganza del Ministerio Público, dijo él en audiencia. Pero sea él culpable o no, hay que aplicar el debido proceso y que él es, hay que aplicar la presunción de inocencia hasta tanto haya una sentencia definitiva. Es un mal momento para él y su familia. Por eso yo le digo a los hombres públicos que cuando vayan a actuar piensen en sus hijos, en sus padres, en sus abuelos. Cuando tú estás formado en una familia en valores, tienes que pensar en ello. Porque hoy día los hijos y la esposa de él están sufriendo, aunque digan que no. Y eso realmente es un caso digno. Y por eso también decirle a Jean Alain que la inmadurez, cuando le faltó el respeto a Miriam Germán Brito, yo creo que la inmadurez, y siempre lo dije, aquí hay gente que no están capacitados para los cargos. Pueden tener la capacidad intelectual, pero no el dominio emocional. No el dominio emocional. Entonces, eso es fundamental para el desarrollo humano. Y eso hay que hacerlo. Vamos a ver porque esta tarde van a dar fallo. Si le van a variar la medida de coerción o no a él. Y el país se está esperando. De manera que yo creo que vamos a esperar. Yo pienso que la justicia tiene mucho cúmulo de casos importantes y que probablemente los 4 años de Luis Abinader no den para llevar esos juicios. Mire el de Odebrecht, está desde el gobierno pasado el juicio de Odebrecht y todos los días hay una novela nueva que uno no sabe en qué parará la cosa, caballeros. Pero estoy mirando como un desmonte desde aquel expediente que fue desglosado. Y eso me pone triste eso a mí, porque lo que presentaron fue una monstruosidad de ilegalidad. Y que parte de los encartados hoy fuera admitieron que recibían dinero. Claro. Entonces yo no entiendo cómo esto. ¿Qué tanta vuelta hay que buscar a esto?
Un tipo dijo, sí, a mí me dieron para el partido. Tommy Galán. Y ese no está. No, y ese no está en el expediente, lo sacaron. Claro. Entonces, va a llegar un momento que la gente va a seguir con la misma credibilidad de la justicia. La justicia se vende, la justicia nada más para los pobres. Y ese cuadro que el pueblo dominicano ha visto por décadas se va a mantener. Y eso será una gran derrota para la lucha, porque no hay dudas que los que robaron fondos públicos deben pagar. Y los fondos deben ser expropiados. Yo creo que llegó ese momento. Vámonos. Johnny Vázquez concluye su trabajo aquí en De Extremo a Extremo. Este es su patrocinador. Orto Implante del doctor Cabral. Miren, yo les voy a dar un consejo, ¿eh? Porque este es el centro odontológico más avanzado de la República Dominicana. Señores, hagan su cita. Oigan bien, hagan su cita con tiempo. Porque en diciembre, la cantidad de gente que viene de otros lugares del mundo de Orto Implante, miren, eso es impresionante. Así que abra su cita ya. En el Cibao, 809-295-5444, presentó al garrote Johnny Vázquez.